Hola a todos, chavales. Bienvenidos a este segundo gameplay del Marginado. Me hallo aquí en el muro de Lodrick. No he hecho absolutamente nada en enlace de fuego. Quiero decir, no he comprado nada, no he comprado ningún ítem, no he mejorado el garrote. Simplemente me estoy acordando ahora, vamos a cambiarnos el escudo, ¿vale? Y ya está, porque no tenemos ningún arma. Entonces va a ser un gameplay de nada, de 15 minutillos. Es el objetivo que me he marcado. Hacer gameplays cortitos y bueno, como tampoco hay que subir nivel, no vamos a farmear, vamos a pasar de algunos enemigos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que vamos a hacer las cosas rápido. Y el objetivo es llegar a la siguiente hoguera. Desde aquí le vamos a pegar a este indígena. Venga, gilipollas. Tira aquí. Y claro, a los siguientes. Aquí ya se complica la cosa con los perros grandes y esos capullines. Y quiero coger ese ítem y quiero coger el ítem que está allí. Así que va a tener que ser muy rápido la cosa. Vale, eso es lo que yo quería. Vale, perfecto. Si consigo que venga primero el perro, porque el otro es más lento y puedo pasar de él. Venga, hombre. Venga, no, vamos a beber estos. Hostia, no, los dos no. Venga, el otro que se vaya, por Dios. Venga, venga, ahora tú. Ups, he fallado. Joder, cómo me rompe la guardia. Es que es imposible con estos escudos de mierda. A ver, aquí abajo teníamos un ítem, si no recuerdo. El problema es que no sé qué ítem era. Bueno, un arma. Las armas, como sabéis, no voy a usarlas para subir nivel, pero sí que las usaré para comprarme objetos y así encantar las armas, bombas, ítem de curación, etcétera, ¿vale? Ahora aquí tengo que ir a toda hostia, intentar que este tío no se convierta. Vale, he conseguido. Porque si se llega a convertir me hubiera dificultado mucho las cosas. Vale, un arco y una flecha. No recordaba qué era, pero. Pero bueno, sabía que estaba aquí y que era importante venir a cogerlo. Y aquí en la esquina no hay nada, ¿no? Vale. Bueno, pues nada. Vamos a ir directo hacia la siguiente hoguera. Por el camino nos recargaremos los estus. Pues no sé quién es el que está por ahí gimiendo. Venga. Vale, aquí objetivo matar a los de la campana para que no espabile a los demás. ¿Qué es este gilipollas? Miento. El de la campana está allá adelante. Este. No, no, no. Relajaron, efectivamente. Bueno, no dan muchas almas, así que no me voy a obcecar mucho en matarlo. Este sí, porque me apetecía. Esa gema es muy buena y aquí está este gilipollas escondido y se cree que me va a pillar.
Hostia, que se están cubriendo. Cabrón, venga, que te quede un toque. Joder. Vale, bien, las bombas. Pero estoy con un solo frasco. No estoy muy lejos de la... de la hoguera. Pero me han jodido dos frascos. Los tres tontos. Venga, este primero y luego que el... que el dragón se encargue de quemar a los demás. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Tenemos miedo? ¡Hostia! Sabía, mierda. Bien. Sin frasco, cojonudo. Y encima con esta aquí, empanada de la vida. No me vas a hacer nada. Bueno, pues entonces... ¿Y el dragón? El dragón se los tenía que haber cargado. Sí, ahora mismo. Bueno, chavales, objetivo conseguido. Por aquí recuerdo que teníamos un fragmento de titanita. Y vamos a intentar, ahora que ya tenemos esta hoguera activada, coger los ítems que hay por esta zona antes de continuar en el siguiente gameplay. Vale, vamos bien de bombas. La historia es que... Ah, vale, venga, ya, ya sé por qué no activaba el dragón. Vale, mea culpa. Mea culpa. Tengo que subir los escalones. Vale, vamos a dejar que se vaya para poder recuperar esas 4.000 almas que son importantes. Venga, ven hacia mí. Bueno, no vengas, me da igual. Verás tú lo que me va a costar. Ahora.
Venga, Cooper. Bueno, al grandullón nos lo hemos quitado del medio. Y yo también. Vale. Bueno. Son cosas que pasan. Bueno, tenemos un último intento para llegar a... a la parte superior y poder abrir la cancela, que es el objetivo también para coger el hacha, que no sé si voy a tener fuerza suficiente para usarla, pero no, 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 cabrón. Mierda, me va a coger fuego. Ahora, un momento. No. No, 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 no. Vale, no me acordaba del barrido hacia adentro. Pensé que solamente era la zona de los escalones. Uy. Bueno, pues nada. Volvemos a correr. No, no, vamos. Momento de máxima concentración. Allí abajo tenemos el hacha. Perfecto, solamente quedaría un ítem, pero... pero no es el momento. Tremendo. Bueno, la parte buena de esta muerte es que no me jodas dónde están mis almas. Cabrones. Ah, bueno. Vale, a los pies de la escalera, no pasa nada.
Bueno, pues nada, chavales. Cumplido el objetivo y recopilados la mayoría de los ítems de la zona, solamente me quedaría ir a por el hacha oscura que está en el cofre mímico de la celda que acabo de abrir. Y podríamos continuar nuestra historia hasta el siguiente punto, que sería abrir el atajo hacia el boss de la zona, boss del Valle Boreal. Así que nada, un placer. Estáis viendo que bueno, he entretenido es un poco Benny Hill, correr a lo loco, coger cosas, salir corriendo, en fin, hay que seleccionar muy bien a qué objetivo, a qué enemigo nos vamos a enfrentar, pero bueno, interesante. Y vamos aguantando de momento para no haber usado ningún tipo de mejora, la única el escudo, pero que ya veis, vaya mierda. Así que nada, por lo menos bonito, más que los tres tablones eso. Lo dicho, chavales, un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo de Marginator. Adiós.